Estamos de regreso para ver las mejores jugadas del primer tiempo. El Olimpia está superando contundentemente 3-0 al Honduras del Progreso. Aquí está Jorge Benguché Rodríguez. Primer aviso de Jorge Benguché. Ha estado muy activo el ataque del Olimpia con Rodríguez, con Benguché y con Benson. Aquí está como la manda arriba de la meta de Kevin Hernández. Y aquí esta pelota pegó en el poste, en el travesaño. Bueno, Olimpia se ha impuesto claramente, pero después ha tenido claras oportunidades para ampliar el marcador. Tuvo para golear, sin duda. Aquí era David Flores el que lo intentaba con este disparo de pierna derecha que pasaba cerca de la meta defendida por Kevin Hernández. Una para el Honduras del Progreso. Este disparo que pasaba por un costado de la portería de Harold Fonseca. Los Leones lo intentaban y aquí en dos tiempos se quedaba con la pelota Kevin Hernández, el capitán del conjunto progreseño. Otra más, un balón desviado y esta fue buena. Sí. Qué oportunidad. Un buen pase de Álvarez, pero el problema es que se acerca a Bengoche en mucho al arquero. Después tiene que definir con la pierna izquierda, ¿no? No la domina bien. Era un momento en que el Honduras Progreso estaba desarmado en su último sector defensivo y Olimpia no aprovechaba. Y aquí tardaba en exceso Jorge Benguché en entregarla a Junior Lacayo, que ya cuando tenía la pelota, pues no tenía el espacio para poder definir. Ahí se tarda que segundos nada más, pero esos segundos son claves a la hora de la reacción que tiene el Honduras del Progreso. No termina de encontrar portería el Olimpia. Jerry Benson hacía de las suyas por la banda y al fondo Kevin Hernández. Fíjate ese último sector defensivo del Honduras. Es que los dos contenciones o volantes centrales, los dos delgados, es que no contienen. Están ahí, pero le gusta la pelota y Olimpia lo supo aprovechar. Esta era de Gerson Rodas. Disparo que se iba arriba. Qué cerca pasaba ese balón. Sí, un gran remate de Gerson, ¿no? Con mucha potencia, pero no llevaba dirección de gol. Y después se lo falla claramente LeBron. Dicen que dos cabezazos en el área normalmente son gol. Aquí casi. Muy cerca. El Machuca Ramírez lo intentaba. Harold Fonseca, muralla invencible en ese marco del Olimpia. Es como en el último tercio de cancha. Olimpia recibe solo el balón, los atacantes de Olimpia. Y este hubiese sido un golazo. Un golazo, una muy buena técnica de Maidana en el golpeo. Lástima para él porque toda la intención para hacer gol. Con los planes pospago de Claro, eliminamos el costo de roaming desde Canadá hasta Argentina. Habla y navega en 18 países con América sin fronteras. Si tenés un plan pospago, ya lo tenés incluido. ¡Claro que sí! Sí, era Eddie Hernández el que iba a fallar un gol claro también, ¿no? Enfrente, portería, y aquí va a venir el penal. Sí, por la espalda llegaba la infracción de Dylan Andrade. No hay discusión, no dudaba Orlando, el árbitro. Y después el cobro de Jerry Benson. Frío, calculador. Así como es su personalidad, ¿no? Así sí. Ejecutó. Muy bien, ahí al costado, arriba. 4-0 el Olimpia sobre el Honduras del Progreso.